Saludos, amigas y amigos de toda América. Bienvenidos a Naturopatía en Mesa Redonda, compartiendo los principios bioéticos de la medicina natural con todos ustedes, con un panel de naturópatas licenciados en Puerto Rico, a quien tengo el gusto de presentar, que son los componentes de la Mesa Redonda, señor Ángel Barreiro. Saludos. Doctor Norman González Rivera. Saludos a todos. Y doctor Norman González Chacón. Este que le habla Carlos Pérez Sierra, se enorgullece en ser parte de este panel y compartir con ustedes, sean ustedes miembros de esta mesa redonda, háganse partícipes de ella siguiéndonos en los portales electrónicos, siguiendo las notas que compartimos con ustedes a través de la internet. Bueno, para hoy el panel ha decidido compartir un poco de cómo es la convivencia con los virus. ¿Qué podemos hacer? Como en este momento pues se está hablando de un problema del virus de la chikungunya y se empieza a asomar por ahí el ébola y ya pues, ya suena en el horizonte la vacuna experimental que al fin y al cabo quieren que la gente la utilice. Yo les comparto y les llevo este panel para que nos dé una serie de consejos prácticos y quizás referirnos a algún parte noticioso. También, ¿qué consejos prácticos podemos dar o qué introducción podemos hacer respecto a este el mundo de los virus, doctor Norman González Rivera? Bueno, los virus son fragmentos de proteína y bajo circunstancias en las que el sistema inmunológico, las circunstancias ideales que todo el mundo debiera tener su sistema inmunológico, se supone que el cuerpo tenga la capacidad para enfrentar cualquier virus. O sea que nosotros tenemos los mejores mecanismos inmunológicamente, nuestras células están preparadas para poder enfrentar los virus, y eso sí, se ha puesto de manifiesto a través de la historia. Tuve la oportunidad de ver unos informes de los diferentes virus a los que se ha tenido que enfrentar el ser humano, y casi todas las epidemias virales y casi todas las infecciones oportunistas o que en algún momento han surgido a nivel epidémico, el cuerpo ha ido desarrollando las defensas naturales para contrarrestar el efecto nocivo del virus y para también inmunizarse contra el virus. Algo que estuve también inclusive viendo hace poco, donde las estadísticas, por ejemplo, de HIV, de infecciones en HIV, en Estados Unidos, y las muertes por SIDA han ido disminuyendo, lo que indica de que el cuerpo se va y tiene la capacidad para ir inmunizándose de estos virus que en un momento dado han tenido un protagonismo tremendo, y que el cuerpo pues y el ser humano a través de la historia y a través de las generaciones ha podido contrarrestar exitosamente. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado que ahora pues hay como que una epidemia tras otra de problemas virales que ha surgido pues, a fines del siglo pasado, a principios de este, fundamentalmente? Lo que tenemos que ver en estos casos, y es lo importante aquí, es que cuando se dan estas situaciones, siempre las personas que sucumben a todo este tipo de virus y todo este tipo de infecciones de naturaleza viral, pues son aquellas personas que tienen su sistema inmunológico de alguna manera inmunosuprimido. Y las personas que están inmunosuprimidas, pues son las más susceptibles. ¿Por qué? Pues porque su naturaleza no tiene la fuerza para combatir ningún tipo de estos virus y sucumben. Ahí es que vienen los problemas y ese es el peligro. Claro, tenemos una población enorme que está, yo te diría que inmunocomprometida, que tienen su sistema inmunológico comprometido con otros medicamentos, como por ejemplo medicamentos esteroidales, que son inmunosupresores también, personas que están, que tienen trasplantes de órganos, que también tienen que vivir inmunosuprimidos de por vida. Todo ese tipo de gente que están bajo medicación son los que hay que vigilar cuando viene un virus, porque los que están sanos siempre sobreviven a todas estas epidemias. Si no, ya se hubiera acabado la humanidad. Si hubiéramos estado
dependiendo exclusivamente, por ejemplo, de vacunas o de tratamientos, pues se hubiera acabado la población del mundo, porque siempre hemos tenido el ataque de epidemias, muchas de ellas virales, otras que son bacteriológicas, que siempre han atacado al ser humano. Y la razón principal de esto es que los virus están dentro de nuestro cuerpo muchas veces, y nuestro sistema inmunológico se va relacionando con ellos hasta que crea los anticuerpos necesarios para luchar y para rechazarlo y para protegernos de eso. Cuando la alimentación es deficiente, como en el caso de la población que estamos enfrentando, pues todo el mundo está susceptible, porque todo el mundo come de fast food, todo el mundo come más o menos la misma cosa, todo el mundo está comiendo proteínas que son amigas del virus y que le sirven de colchón para que el virus se acomode y entre en nuestro sistema. Y eso es lo que tenemos que trabajar, es que enseñar a la población a que lleven una buena alimentación, que tengan buenos hábitos de vida, que se mantengan sanos y que eviten todo tipo de tratamientos químicos, porque eso es lo que debilita nuestro sistema nervioso, cualquier químico, pero por naturaleza, inmunológico, los productos, las proteínas de origen animal que tanto se glorifican en esta generación son precisamente la entrada para que nuestro organismo reciba todo tipo de virus. O sea, estamos contaminando nuestro cuerpo con proteínas de origen animal. Lo que estamos haciendo es que le estamos dando entrada a todos estos virus, que aparte de los que son sintetizados en el laboratorio, como el ébola, como la hepatitis B, como el del VIH, todos los demás, muchos de ellos son virus naturales que se han desarrollado por mutación y que entran a nuestro organismo precisamente porque le estamos abriendo las puertas, de nuestro sistema para recibirlo. Y cuando lo recibimos, pues ellos toman posesión de nuestras células, van directamente a lo que se llama atacar el núcleo de la célula, y ahí es donde se alojan. Y cuando se alojan ahí, entonces ya estamos susceptibles a que el virus sea el que domine nuestro cuerpo. Así que creo que tenemos una buena alimentación. Claro, creo que eso que usted está diciendo se puede ver en la práctica, porque, por ejemplo, hablando acerca del virus de la influenza, ¿cuántas personas que se vacunan contra el virus no desarrollan posteriormente la condición? Una gran cantidad de personas. Entonces, ¿qué nos dice el sistema? Bueno, que la vacuna no es realmente para evitar el problema, sino para que no te dé tan fuerte. Pero lo que observamos en los pacientes que, por ejemplo, llevan años en el naturismo, que llevan alimentándose adecuadamente, es que no tienen que experimentar la infección por el virus. Así es que lo que vemos es, en efecto, que cuando un sistema inmunológico está fuerte, no haya un ambiente o un terreno biológico propicio para que allí entonces el virus pueda mutar y desarrollarse y la sintomatología pueda aflorar. Y eso no quiere decir que no le dé. Lo que sí es que cuando le da o cuando quedamos susceptibles porque estuvimos en contacto con el virus, pues lo pasamos en 24 horas, lo pasamos de una forma sencilla. Sí, tenemos los síntomas, pero muy cortos, muy breves y muy disminuidos en relación con otras personas. A veces pasan hasta desapercibidos. Y a veces la persona se piensa que es que le está dando una monga, sí, o que le va a dar catarro o algo de eso, y ya pasó, ya pasó por una etapa de incubación y de desarrollo del virus, y ahora pues ya está totalmente protegido. Es posible que esa persona quede inmunizado para siempre con el virus porque tenía las reservas inmunológicas suficientes como para hacer todos los ajustes necesarios de enfrentarse a ese elemento nuevo que el cuerpo desconocía, pero que lo reconoció rápidamente. Mira, comencé hablando de las capacidades de nuestro sistema inmunológico para lidiar con virus, con bacterias y con una cantidad de patógenos. Pero como decía el doctor hace un rato, y lo vemos todos los días cuando hacemos la evaluación de nuestros pacientes en el Instituto Bioético, me ha sorprendido a mí, fíjate, nosotros que llevamos una trayectoria de muchos años
viendo el iris, evaluando el iris, la salud del paciente a través del iris del ojo. Y yo sé que tú puedes constatar esto también, compañero Barreiro, y tú también acá, porque viste iris y evaluaste el iris por muchos años, pacientes por muchos años, es lo comprometido que está el sistema linfático a nivel intestinal y a nivel periférico, de proteínas que el cuerpo no puede digerir. Es algo increíble y es algo alarmante la cantidad de pacientes que vemos diariamente que no llevan a cabo un buen proceso digestivo y empiezan a acumular proteínas en el sistema linfático del intestino, y esas proteínas que el cuerpo no pudo digerir correctamente empiezan a estorbar las funciones del sistema inmunológico a nivel del sistema digestivo. Cuando el cuerpo a nivel del sistema linfático digestivo no puede contener esas proteínas, entonces empiezan a recargar el sistema linfático periférico. Y por eso es que cuando viene entrada, cuando esas personas se exponen a virus, se exponen a bacterias. Es más, un desbalance que haya nada más de la flora bacteriana intestinal los va a envolver en un proceso infeccioso, porque no tienen la capacidad. El cuerpo se ha comprometido tanto con las proteínas mal digeridas, especialmente las de origen animal, que entonces no tienen el espacio, porque el sistema está comprometido por esas proteínas que están llevando al cuerpo a través de la dieta todos los días, desayuno, almuerzo y comida. Bueno, hacemos una pausa. A nuestro regreso vamos a compartir unas noticias sobre la evolución, o la solución al virus del ébola. Y quiero dejar también una pregunta para que el panel comente sobre la misma. Y es si la inmunización natural que ocurre se puede reclamar en la vacunación de la misma manera que como cuando discurre por métodos naturales. Quiero que elaboremos sobre ese tema. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda. No se retiren.